thank <laughs> you Imágenes del pasado miércoles, concretamente el salón de plenos del Consejo Local de Hermandades y Cofradías de Cádiz, donde el miércoles, precisamente a las nueve de la noche, estaban citados todos los hermanos mayores para ese pleno en el que se votaba la candidatura de Martín José García, la única, por cierto, para repetir por cuatro años más como presidente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías. Último pleno, por cierto, de este curso, ya terminado. El próximo será ya una vez que finalice el verano, allá por el mes de octubre, será efectivamente cuando tenga lugar el próximo pleno de Hermanos Mayores. Sean todos bienvenidos a una nueva edición, la primera, por cierto, del mes de julio. De esta edición de verano de Onda Cofrade. A partir de hoy, como ya les comentábamos la pasada semana, durante julio y agosto, nuestro programa reduce su duración en 30 minutos. Por tanto, estaremos con ustedes durante los próximos 60 minutos. Que también hay contenidos, evidentemente, porque siempre hay actualidad dentro del Mundo Cofrade. Como también hablaremos más tarde con el invitado que tendremos en nuestro plató, en el plató de Onda Cofrade. Él no estaba precisamente el pasado miércoles en el salón de, de plenos del Consejo Local, pero... Pero si lo estará la próxima, tiene un bonito e importante trabajo por delante durante cuatro o cuatro años. Con una de las hermandades más señeras que hay en nuestra capital y que este año nos, nos hemos visto privados, por causa, a causa del tiempo de la lluvia, de poder verla. El pasado no tuvimos miércoles Santo y, y no tuvimos Jueves Santo. Este año no hemos tenido miércoles Santo, pero sí tuvimos Jueves Santo. Hablamos de la hermandad de la sentencia, con cuyo hermano mayor, flamante hermano mayor, vamos a hablar, como digo, dentro de unos instantes. Pero vamos a resumir precisamente lo que fue ese pleno del pasado miércoles, en el que la única candidatura encabezada por Martín José García era la elegida. Por una mayoría sí suficiente como para regir los destinos del Consejo, aunque, como escucharán en el reportaje, hubo una parte importante de hermanos mayores que no es que votaran en contra, votaron en blanco, que viene a decir más o menos casi lo mismo. Lo vemos en el siguiente vídeo. Breve pleno de Hermanos Mayores el pasado miércoles con el único punto en el orden del día referente a la elección de la nueva permanente encabezada por Martín José García que optaba nuevamente al cargo. Presidido por el Reverendo Padre Guillermo Domínguez Leonsegui y con la asistencia de la totalidad de hermanos mayores, destacaba la vuelta al Pleno de Francisco Javier Lucero como hermano mayor de La Palma, Francisco Arenas como hermano mayor de la Hermandad de los Santos Patronos y Ramón Sánchez, hermano mayor de Exeomo. Una única candidatura y dos papeletas: una para la propia candidatura y otra para el voto en blanco. 24 hermanos mayores dieron con su voto el apoyo y por tanto la mayoría absoluta a Martín José García. Sin embargo, los 12 votos en blanco son más que significativos por cuanto se interpretan como un voto de castigo a la gestión de Martín José García. Con todo, el presidente electo tiene importantes retos para los próximos cuatro años, aunque con la ventaja de la legislatura pasada. Hombre, partimos con la ventaja de la experiencia, ¿no? porque cuando la primera vez, pues claro, para nosotros era, para la mayoría de, del equipo que conformaba la permanente, era, una, era un reto, era una aventura nueva. ¿eh? Algunos tenían experiencia, pero poca. Y entonces, claro, nos teníamos que enfrentar siempre a, a, a todo la, lo que puede ocurrir, algo que tú no conoces en profundidad. Ahora ya tenemos una experiencia de cinco años que yo creo que son muy importantes y eso nos ha curtido mucho, nos hemos dado cuenta, además nos ha servido además para conocer a personas, eh, han sido cinco años en ese aspecto muy muy positivo... Eh, hay hermanos mayores que son gente preparadísima, yo siempre lo he dicho, y no por aludarlo ni mucho menos, sino porque es la verdad y por lo tanto esa experiencia ahí la tenemos, así que vamos a ver a partir de ahora si la ponemos en práctica y seguimos con los proyectos que había, otros que hay también en cartera, y a trabajar, Guillermo, esto es cuestión de trabajo, aquí no, no somos más listos que nadie, sino eso sí, a trabajar y punto. El programa de Martín José García abarca temas fundamentales para el buen funcionamiento del organismo Cofrade en particular y de las hermandades en general. En su presentación el presidente electo incidió en los temas de formación y caridad, dos apartados especialmente significativos en nuestras hermandades y que la nueva permanente quiere potenciar. Los recursos económicos que gestiona el Consejo, bien a través de ingresos procedentes de la venta de sillas o bien de la subvención municipal, es otro de los puntos importantes en la nueva permanente. Sí, porque nosotros somos gestores. ...nosotros eh, no somos una hermandad y cofradía más... ...el consejo el aglutina... ...y está para defender los intereses... ...de todas las hermandades y cofradías... ...pero lógicamente... ...tenemos que estar a Dios orando... ...y con el mazo dando... ...tenemos que estar también en las cosas de, del día a día... ...en las cosas cotidianas... Eh, ...no solamente lo espiritual... ...como tú bien acabas de decir... ...y eso cotidiano es... ...el nutrir, el tratar de buscar... Eh, ...la financiación... ...para poder llevar a cabo esos cultos... Eh, ...para poder... Eh, ...cumplir con, con nuestras obligaciones de cara al prójimo... ...en las bolsas de caridad, etcétera, etcétera, ...y todo eso hay que administrarlo, hay que gestionarlo... ...hay que trabajarlo, y eso es una gran labor... ...y ahí yo creo que nosotros lo, lo hemos hecho regular... ...y queremos hacerlo mejor todavía". Uno de los grandes retos será la remodelación de la Semana Santa... ...horarios, carrera oficial y la madrugada uno de los grandes problemas de estos últimos años. Nosotros entendemos que los plenos están para eso, no para, eh, estos no son plenos civiles, ya lo he dicho también en otras ocasiones, aquí no es para momentos de gloria ni para lucirnos, sino es para trabajar, para trabajar, para trabajar. ¿Y cómo se puede trabajar? Pues en estos temas puntuales, el tema de la carrera, el tema de la madrugada, muchos temas que hay ahí, muchísimos temas que habrá que abordar poquito a poco, eh, tratar de buscarle las mejores salidas, consensuarlo. Eh, y bueno, y tratar de después de llevarlo a la práctica y aún sin ser responsabilidad directa del Consejo, la nueva permanente va a colaborar en todo lo referente a la celebración del Corpus. Respecto al Corpus, nosotros no organizamos el Corpus, lo organiza el Cabildo Catedralicio, pero también nosotros colaboramos y todo lo que nosotros, nuestro granito de arena que podamos poner ahí con la salida de los santos patronos, por ejemplo en el Corpus, pues yo creo que sería muy positivo, sería muy bonito para Cádiz. Yo creo que el Deán, el Padre Guillermo está en la misma labor, en la misma sintonía y vamos a tratar de engrandecer en lo que podamos el corpus con la incorporación de los santos patronos y con la ayuda de Dios. Otra de las cuestiones es la participación más activa del Consejo de modo institucional en los actos de la patrona de Cádiz, que a su vez es la patrona del Consejo Local de Hermandades y Cofradías. Sí, porque es que si se hubiera cumplido lo que se firmó en su día, pues eso ya estaba hecho, porque lo que se firmó en su día era muy bonito, era muy positivo. Lo que pasa es que el error estuvo en las fechas. Eh, yo creo que hay que cambiarlo. Yo he hablado con el padre Pascual de este tema también y yo creo que el mes de mayo es el mes adecuado. Para ese encuentro de las Hermandas de Cofreya con su patrona, no olvidemos que es la patrona del Consejo, y vamos a tratar de revitalizar, de, de, de actualizar el tema y de potenciarlo. Tú sabes, y tú lo sabe todo el mundo, que yo tengo una fidelidad especial por parte de por la patrona, porque a ella es a la que me acojo todos los días. Eh, decía mi madre, y en recuerdo de ella, pues te digo la frase, que el. El recuerdo de la Virgen le tiene que ser, el resto a la Virgen tiene que ser la llave del día y la llave del cierre de la noche. ¿eh? Y yo eso trato de hacerlo, me, trato de encomendarme a ella cuando me levanto y cuando me acuesto. Y entonces yo espero que ese cariño que yo le tengo a la patrona, que además compartimos muchísimos gaditanos, porque es nuestra patrona, es nuestra madre, pues también lo podamos de alguna forma hacer realidad con estos acuerdos, eh, actualizando los acuerdos que hay del Consejo con ella. Sin duda, una buena declaración de intenciones y un importante reto de trabajo, el que tiene por delante la nueva permanente del Consejo, que preside nuevamente Martín José García. Martín José García eh, será nuevamente presidente hasta que no se tome posesión del cargo como presidente electo y su candidatura con el respaldo de 24 de los 37 hermanos mayores que se dieron cita el miércoles pasado en el consejo local, 12 votos en blanco, que como se dice en el reportaje bueno pues se interpreta que no es que sea así, como un poco una llamada de atención de algunos hermanos mayores, de algunas cofradías a no estar excesivamente de acuerdo quizás con la gestión de Martín, en cualquier caso sí tiene el respaldo mayoritario y tiene que afrontar él y su nuevo Permanente, un importante reto que tienen por delante durante cuatro años de importantes, muy importantes temas y de calado que tiene el mundo cofrade, algunos de inmediata, de inmediata solución. Por cierto, que, Ángel, perdón, que Benito Moya sí estaba ahí en el Pleno, efectivamente, porque además no he visto yo las imágenes. No sé de dónde saqué yo el que no estaba ahí, pero efectivamente estuvo como hermano mayor de la Hermandad de la Sentencia. Antes de, de hablar con él, sí recordarles que a final de este mes, los días 27, 28 y 29 del mes de de julio eh, se va a celebrar el triduo, los cultos en honor de Santa Marta, en la iglesia parroquial de la Asociación Parroquial de Santa Marta que como saben se encuentra en la parroquia del Rosario de nuestra capital que comenzará a las siete y media de la tarde y además eh, con la particularidad de que dentro de lo que viene siendo habitual dentro de esta multitudinaria asociación parroquial se va a hacer una recogida igualmente de alimentos de todos aquellos que acudan durante estos días al Triduo para ayudar a las familias más desfavorecidas de nuestra capital. Conforme vayan avanzando también las semanas y si se acerque el final de julio, hablaremos de este Triduo, repito, de la Asociación Parroquial de Santa Marta en la Parroquia del Rosario, en nuestra ciudad. Ahora sí, darle la bienvenida y mi gratitud por haber atendido la invitación y luego les explico el porqué a Benito Moya, hermano mayor electo de la Hermandad de la Sentencia. Gracias a ...perdón, Guillermo... ...no te preocupes... Un poco ...gracias por estar aquí... ...digo que lo explicaría por qué... ...porque quien conoce a Benito... ...Benito no es un hombre muy dado... ...yo creo que nada dado... ...ni hablar en la prensa, ni hablar en la radio... ...ni hablar en la televisión... ...no le gusta nada este mundo... ¿no? Para nada. ...y yo por eso te lo agradezco doblemente... ...el que hayas podido venir... ...mi mundo es... ...se vive en la cofradía de la sentencia... ...parroquia, casa de hermandad... ...y mi familia, que es lo primero... Uh -huh. eh, ...desde niño en la cofradía de la sentencia... ...te has criado en la cofradía de la sentencia, aunque vives ahora fuera de, lejos de lo que es la capital, en el ámbito de la bahía, pero bueno, tu vida se circunscribe a la sentencia. Sí, tu familia, yo, tu trabajo y mi, sentencia. Mi padre se vino trasladado a Cádiz y es primer año salí en la cofradía de las columnas, mm. que era siempre he sido hermano de la cofradía, hasta que mi padre, cuando salí, de me fui fuera de Cádiz, me, me bajó y listo, vamos, ¿no? pero bueno, yo mi vida siempre ha sido la cofradía de la sentencia y la devoción al Cristo de la sentencia, la, la en fin, aunque... Me considero muy devoto del Cristo de la sentencia. La sentencia. Eh, en la Junta de Gobierno del, de la que eres, hermano mayor, cargo que asumiste hace algo más de un año. Eh, como todo el mundo sabemos, eh, posteriormente, bueno, había que celebrar el cabildo. Se celebró el cabildo. y el respaldo mayoritario de los hermanos a Benito Moya y a su Junta de Gobierno para regir ahora sí cuatro años que tienes por delante. para poder llevar a la cofradera la sentencia... a donde tú quieres que estés, ¿no? Yo en la cofradía no creo que vaya a ningún sitio en especial. Hombre, un sitio bueno, ¿no? Lo único que quiero es el compromiso de los hermanos, que vea hermanos comprometidos con su cofradía. Yo me considero una persona comprometida y yo no hago nada especial por la hermandad, soy un hermano más. En este momento, el hermano mayor, que es un orgullo y una, un honor, lleva la, la responsabilidad de la cofradía, pero yo creo que los hermanos todos se han comprometido en su grado de responsabilidad y de compromiso. Yo no puedo decir un hermano que tiene problemas familiares que esté todo el día en la cofradía. Pero dedicarle a la cofradía unos minutos y unas horas al mes no cuesta trabajo y el que se considera cofrade debe de estar implicado con su cofradía. Lo demás viene ya rodando. Cuando personas comprometidas se va donde uno quiera. Vamos. Tú lo has demostrado durante muchos años y te decía anteriormente esto porque cada uno quiere lo mejor para los suyos. Y tú, tú quieres lo mejor y tú junta lo mejor para sentencia, que es el compromiso de los hermanos, el trabajo comprometido dentro de la, de la cofradía. Yo quiero eh, que asista a unos cultos y yo vea a la iglesia llena de hermanos. No, el miércoles Santo me sobra gente. No a mí, sino que sobra gente por todos los sitios. La, la iglesia llena, abrazos, miles. El problema es el Jueves Santo, cuando se empieza a desmontar la cofradía y hay un año de trabajo. Ahí donde faltan los hermanos y hacen falta en mi cofradía y en las demás. Yo Aquí hay una falta de compromiso de la gente. de, de Todo el mundo es muy fácil decir: Yo, cofrade, yo, cofrade. Pero cofrades comprometidos, eso es lo que hace falta. Y por lo menos en mi cofradía yo lo noto, que faltan cofrades comprometidos. Cofrades de Miércoles Santo, cofrades de prensa, cofrades de, de sentencia, hay muchos, pues somos una nómina grande del hermano pero comprometidos con la cofradía, lamentablemente, no son todos los que nos gustaría que fuesen y eso como tú dices ocurre prácticamente en casi todas las cofradías y es importante que lo diga un hombre como tú, es hermano mayor de una de las hermandades más señeras de nuestra capital, de la cofradía del Señor de la Sentencia, con lo que significa, con lo que lleva detrás, de tradición, de popular, del barrio en el que está, en el que radica. De todo eso, efectivamente, es importante. Y cuando llega el cuaresma pues efectivamente se empieza a hablar incienso y nos acercamos todos y nos incluimos todos. Pero cuando llega el mes de julio o de agosto, que hay que trabajar, pues son poquitos con los que se cuentan. ¿no? Poco. Y, y eh... vamos, lo sé por hablar con de... <coughs> más cof... compañeros o cofrades, como queremos decirle, y uno sabe la falta de personal que hay en las cofradías. Que sí, que todo el mundo es muy fácil decir, no, tengo un gran grupo joven, tengo una MG espardan", pero a la hora de la verdad, sota, caballo y rey. Y eso es lo que a mí me apena mucho de este mundo, del mundo cofrade y de, también de mi cofradía, de que el ver la falta de, de responsabilidad. Porque uno se puede borrar, puede dar 26 horas de, del día de trabajo por su cofradía. Pero al final no están los que deben de estar. Uh -huh. Por diferentes razones, falta el compromiso con la hermandad. Que el hermano se comprometa, que vaya a los cultos, que pase por la casa de hermandad. Muchas veces una pequeña palabra de ánimo. Mmm, Dice uno, mira, pues merece la pena lo que estamos haciendo. Pero todo crítica, todo mal, dice, no puede ser esto, no es el mundo cofrad, un cristiano no debe estar para esto. Aquí lo primero que hay que imponer es la caridad, pero la caridad, no la caridad económica, la caridad sí. espiritual. Hay que ser humilde. Efectivamente. Y no sobrepotente. No, yo, yo, yo. El yo, yo debe desaparecer del mundo nuestro. Tu, dentro de tu proyecto de trabajo de cara a estos próximos cuatro años, junto con tu Junta de Gobierno, que por cierto te acompaña uno de los hermanos también, al que yo conozco hace mucho tiempo, de los antiguos, de los que, esos son de los que trabajan de verdad. Sí, comprometida. Comprometida, gente comprometida con su cofradía de siempre. Dicen, soy de sentencia con todas sus consecuencias además. Sí. y valga parecido. Pero dentro de ese proyecto de trabajo incluye precisamente, es tu intención, la acabas de comentar, el hacer inculcar un poquito más en los hermanos, la tomar conciencia. De, de hermandad, porque la cofradía es el miércoles santo en la calle, la hermandad es durante todo el año. Sí, yo lo que pretendo es atraer a los hermanos y volver a reconducir, no reconducir, pero que las puertas de la casa de la hermandad están abiertas para todo el mundo. Porque la cofradía es de los hermanos y como cada familia, cada padre tendrá hijos mejores Normal. y hijos peores. Entonces, todos somos hermanos y todos estamos aquí por lo mismo, por la devoción, a nuestro Cristo de la sentencia, ...a nuestro Señor de Buen fin. Yo lo que pretendo es que todos estén ahí. Tendremos nuestros más, nuestros menos, nos gustarán las acciones. Me gustará un compañero que lo tengo a mi izquierda o el que tengo a la sí. derecha. Pero lo importante es que entre todos, entre sí, ¿no? todos, hagamos hermandad o cofradía, porque yo no, no distingo entre hermandad y cofradía. No... Hombre, se suele decir eso de que la hermandad sí. es todo el año y se hace un, año, un día cofradía en la calle. Yo quiero que sea cofradía los 365 días. También. Como dice su nombre, cofradía de la sentencia, porque que seamos cofrades de la sentencia. No podrá tener y durante la Semana Santa podrá hacer y dejar de hacer lo que quiera. Pero durante el año uh -huh. trabaja por tu cofradía. Eso es importante. ¿Te sorprendió el respaldo mayoritario que recibisteis eh, tu candidatura en el Cabildo? Bueno, no, si te digo que sí, no te mentiría. Era una cosa normal. No soy una persona que me haya distinguido mucho por estar metido en muchos verenales. Siempre he sido la, sí. una persona tranquila, intento... Llevar a todo el mundo por delante es difícil, no tengo una breita mágica para contentar a todo el mundo. Me gustaría tenerlos contentos a todos y darle su sitio a todos. Lamentablemente, muchas veces no se puede. Pero la idea <coughs> mía es que todos vuelvan a la cofradía. Es complicado, pero es mi tarea y la de la Junta de Gobierno. Que nos veamos, ya te digo, nuestros más y nuestros menos, mm -hmm. que los habrá durante cuatro años, durante un año me ha pasado lamentablemente durante cuatro meses van a pasar pero lo importante es que todos trabajamos por lo mismo por el Cristo y por la Virgen por nuestros titulares. Esas imágenes que estamos viendo y que están viendo los espectadores corresponden precisamente a vuestro cabildo, en el que repito hubo una alta participación de, de hermanos se superó ampliamente el quórum exigido para eh, alcanzar la mayoría absoluta y tu candidatura que tú encabezas hombre, unos, me imagino Benito que se tiene que sentir al menos reconfortado sabiendo que cuenta con el respaldo de los hermanos Sí, desde el primer día que tomé, se puede decir, la agenda de la cofradía hace un año, me he sentido arropado y querido por los hermanos. Algunos no, no están de acuerdo con mi gestión, lo tengo que respetar, claro. pero sé que el sentir general es tan contento con mi gestión y con el grupo de personas que llevo. Vuelvo a repetir lo mismo, algunos gustarán más, otros gustarán menos, pero todos vamos a trabajar por tener esta cofradía como es, como es la cofradía de las sentencias de la cual me siento Orgullosísimo de pertenecer a ella y es la única cofradía en la que pertenezco y he pertenecido, la cofradía de la sentencia. Efectivamente. Se dice, Benito, que en cualquier empresa su mayor potencial es el ser humano, es, son sus trabajadores. En una cofradía el mayor potencial es el colectivo de hermanos, que son a, además los depositarios y los dueños, por así decirlo, si se puede utilizar la palabra dueño, de la propia, de la propia hermandad. Tener una nómina de hermanos tan grande como tiene sentencia, ser una cofradía popular, querida, del barrio Santa María, eh, del miércoles santo, de la que sentencia, sentencia, de tener mucha gente joven, que la gente joven da eh, bulle, da alegría, da movimiento, aportan ideas, eh, tienen muchísima ilusión. También de la juventud hay que aprender y hay que tomar algo de lo que ellos ofrecen. ¿no? Tenemos un grupo joven y un grupo infantil que cuando yo entré a formar, a ser hermano mayor el año pasado, Mm, implanté al grupo joven, eh, teníamos un grupo joven que funcionaba bien, no funcionaba mal, pero darle, me, 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 me quise darle un cambio. Entonces puse una persona encargada de ella, que es mm, se me ha olvidado el nombre ahora. No los, te preocupes. Es la nueva coordinadora, Nurianka, perdón. Uh -huh. La nueva coordinadora, y esta señorita pues me ha, le propuse de meternos a la juventud, que hace falta, pero a los más jóvenes. Porque ver en la Casa de la Hermandad niños de siete, ocho, nueve años, para mí es una alegría. Entonces, todos los un sábado al mes se reúne el grupo infantil, que lo forman unos 15 niños, y para mí es una de las mayores alegrías que me ha dado este año de mandato. Uh -huh. Verlos disfrutar en la Casa de la Hermandad una vez al mes, y es una alegría y es el futuro de la cofradía, porque claro. no hay otro. Lamentablemente la, los cuerpos al nacer no son muy jóvenes, porque no hay que no pensar que somos cuerpos a nacer, en, de perdón, de penitentes, inmensos y de, de muchos años. Somos los de siempre, más la juventud hasta los 15, 16, 17 años. A partir de ahí se rompe la tradición de ponerse el capirote, no sé por qué en esta ciudad. Se es rompe curioso. la tradición. Entonces, esos niños hay que desde pequeños llevarlos a la casa de hermandad y empezarse a conocer entre ellos. Porque es muy bonito, yo me conozco, yo soy hijo de, tú eres hija de, mi amigo, no sé qué. Y esta es la cofradía, nuestra cofradía. Entonces, es lo que pretendo. Solamente el aspecto material, no es que no me importe. Hombre. Yo lo que intento en estos cuatro años que cuando termine mi mandato y en esta Junta de Gobierno, ver una, una cofradía unida y los hermanos alrededor de sus titulares. Sería la gran satisfacción que me llevaría estos cuatro años. No voy a luchar por otra cosa, ni por mantener el palio más dorado, más plateado. Eso no es que no me traiga en cuenta, pero es, es secundario. Lo primero son las personas. Y los eso, eso es evidente, sobre todo, bueno, no viene al caso ya, ya pasó esa etapa de Miguel Ángel Peña Albert cuando era hermano mayor, bueno, pues la cofradía ahora está en manos de, de otras personas, que es Benito Moya, su hermano mayor, y se trata ni de reconducir nada ni de cambiar nada, simplemente, repito, de que hacer tomar conciencia a los hermanos de que esa es su cofradía, que ese es su Cristo, el Señor de la sentencia, y esa es su Virgen, María Santísima fin. del Buen Fin. De eso se trata y de fomentar la hermandad y de ver, como tú decías, la parroquia de la Merced repleta. De hermanos, cada vez que se celebran los cultos, tanto los mensuales como los extraordinarios, etcétera, de eso se trata efectivamente. Eh, este año la lluvia nos ha hecho el que no podamos ver a la más antigua imagen que procesiona en Cádiz, que es la del Señor de la Sentencia, y para mí uno de los rostros más bellos que hay, que es el de la, Nuestra Señora del Buen Fin. Sin embargo, la última vez que vimos al Señor en la calle fue el pasado año, concretamente. ...cuando cuando la Magna... ...que la participación de la procesión en Magna... ...un miércoles santo sin sentencia en Cádiz... ...no es un miércoles santo... ...bueno, ni sin ni sin cigarreras... ...ni angustia, ni ninguna... evidentemente. ...aquí no somos ninguno más, ni menos que otro... ...pero este si falta, falta pero faltan... Es, ...es que este año... ...hemos tenido un jueves santo... ...estaba el nazareno... ...dos años ausente por otra parte... ...de la semana santa... ...el año pasado tuvimos miércoles santo... ...no hubo jueves... ¿Por qué es así de caprichosa la semana santa... ...nos la dan a dosis, a fastículos, Benito... Yo lamentablemente en pocos tiempos, en pocos años dos veces no me acuerdo de salir. Nunca lo había conocido desde que estuve en la cofradía, jamás hasta el 2005 creo que fue. Esas son imágenes precisamente del pasado año del 2012, cuando el traslado hacia la catedral para la participación en la procesión magna. Sí, además fue muy bonito. Y emotivo, y además era muy temprano, y unas vistas, esta por ejemplo, pasaba y por antes de... Y un detalle, si me permite ese, Benito, fíjense, se verá el suelo dentro de un momento, cómo se ve el suelo, porque acababa de terminar de llover, ¿te ¿recuerdas? Saliendo por la puerta nos cayeron unas gotas. Efectivamente. Y era tanto la ilusión y demás por participar en la magna que igual hubiese sido miércoles santo y hubiésemos quedado en la, en, la, en la iglesia, pero no. Decidimos salir con toda la responsabilidad. Y un gran día para la cofradía. Un gran día esa participación efectivamente en esa procesión en Magna y ver esa fantástica talla del Señor eh, que invita a recogimiento, talla admirada, eh, repito que es la talla más antigua sí. que procesiona en la Semana Santa de, de Cádiz y que tanta devoción despierta, no solamente en el seno del barrio de Santa María, sino en todo Cádiz. Sí, además tenemos hermanos que vienen desde. ...desde otras provincias de España... Uh -huh. ...incluso viene un hermano... ...que siempre lo suelo pronunciar en cualquier conversación... ...de Cenicero, desde La Rioja... ...todos los años... ¿De La años, Rioja? De, ...de Cenicero... ...estamos hablando casi de la frontera... ...casi con Navarra ya, sí. ¿no?... ...de ahí todos los años viene... ...ha bautizado a sus hijos delante del Cristo de la Sentencia... ...y lleva con nosotros unos siete años saliendo... ...y viene expresamente a salir el miércoles santo... ...entonces para mí es... En mi cofradía, que no te puedo decir otra cosa... No, sí, sí, que es evidente. Ahí se puede ver el detalle del suelo que les llamaba la atención anteriormente. Todavía alguien con un, algún paraguas del el pasado año 2012 hacía ni diez minutos que había caído el último chaparrón de aquel sábado que nos tuvo a todos con en ascuas... pensando si efectivamente también se iba a aguar lo que fue posteriormente un sábado de gloria realmente espléndido. ¿eh? Sí, 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 sin lugar a duda, duda. Un día inolvidable para mí uno de los mejores recuerdos que tengo. Aparte de la, de la antigua amante del año 82, que era muy joven, claro. la he vivido de otra forma. En esta la he vivido plenamente desde que comenzó el día, muy temprano, desde, desde el alba se puede decir, sí. a las 6 de la mañana yo me, me vine de Puerto Gar para aquí. Un gran día con todos los hermanos, con Miguel Ángel Peñarbe a la cabeza, que, lo, que fue nuestro hermano mayor. Uh -huh. Y orgulloso de que ese día hubiese sido nuestro hermano mayor como fue durante estos años. Todos esos años. Un día para disfrutarlo, sin duda alguna. Vamos a hacer una pausa para la información comercial y enseguida seguimos hablando con Benito Moya, hermano mayor electo de la Hermandad de nuestro Padre Jesús de la Sentencia y María Santísima del Buen Fin. Hasta ahora.